Bienvenidos a una nueva edición de Gotham Planet. Bueno, ¿hoy de qué vamos a hablar, Nahuel? Hoy vamos a hablar sobre los poderes de Superman. Superman, con Superman. Sí, Superman. Superman. La versión española. Estos poderes que, bueno, que conocemos todos, ¿no? Sí. Que cada vez son más, pareciera. Y más especialmente vamos a hablar de estos poderes hermosos que se le otorgaba a Superman en la edad de oro y edad de plata. Claro, unos poderes medio extraños. Medio raro. Pero bueno, vamos primero con los poderes que conocemos todos para adentrarnos un poco y después vamos con la locura. Bueno, primero vamos a mencionar que los poderes de Superman son porque él absorbe, digamos, la radiación del sol amarillo, ¿no? Exacto. El que tenemos. El que le tocó. El que le tocó, claro, detrás, digamos. Sí. Bueno, no, los padres sabían. Pero digamos que hace pocos años se le otorgó un nuevo poder que es la llamarada solar. ¿Qué es la llamarada solar? Él absorbe mucha energía del sol, ¿no? Es como un radiador así, y de pronto explota. ¡Explota, explota, me explota! Tira toda la llamarada solar, todo lo que contiene él, y se queda un rato sin poderes. Ah, mira. Está buenísimo. No puedes decir que no, son los poderes de Superman. Sí, sí. Está. Sí. Después, bueno, otro que conocemos todos es que vuela, obviamente. Bueno, primero pegaba saltos grandes. Y por eso, cada vez los poderes fueron un poquito evolucionando. Evolucionando, sí. Los poderes. Primero saltaba, daba grandes saltos y ahora vuela. Ya hace muchos años que vuela. Y después tenemos también la super velocidad, ¿no? Que ahí yo tengo como un... Claro, ¿quién es más rápido? ¿Superman o Flash? Como que en los cómics siempre demostraban que Flash es un poquitito más, ¿no? Más rápido. Pero bueno, hay cosas que yo siempre pienso, ¿no? Que hoy hablábamos sobre... Está bien, él lee súper rápido. Sí. Bueno, también uno de los poderes es... super velocidad. Super memoria, ¿no? Bueno. A su, claro, lee a super memoria, claro. A super velocidad con super memoria, entonces todo lo que lee... Le queda. Que podría decir que también es un super ingeniero, ¿no? Porque claro, lee sí. Cualquier manual de cualquier cosa y sabe qué es cada cosita y sin arma embargo, lo que sea. Trabaja de periodista. Ojo, también tenemos súper invulnerabilidad, ¿no? No le pasa nada a la piel, se regenera rapidísimo con el sol. Y con esto de invulnerabilidad también se puede decir que él puede no respirar por mucho tiempo. Bajo del agua, ¿no? Donde sea puede aguantar la respiración. O sea que no se pondría violeta. No se pondría violeta ni se moriría por asfixia, digamos. Claro. Bueno, pues tiene otros poderes que tienen que ver con la visión. Con la visión, que es muy amplia. Muy amplia la visión. Muy... Tengo la visión calorífica. Claro, muy bien. Muy útil para cocinar. Algo microondas. Para muchísimas cosas más. Okay, y si... Tenés un montón de cosas, ¿no? Si me pongo a hablar, esto va a ser eterno. Claro, bueno, está claro. Bien. Seguí, por favor. Bueno, después tenemos la visión de rayos X. Claro, que eso está buenísimo. Está bárbaro. Ay, Clark, todos tenemos cáncer de mama. El doctor dice que es como si nos hubieran aplicado rayos X todos los días durante los últimos 3 años. La visión telescópica y microscópica. Exacto. Que después voy a decir por qué es buenísimo que lo tenga. Pero, no. Después lo voy a contar. Después lo voy a contar. Bueno. Después la visión infrarroja. ¿Qué diferencia la visión infrarroja con la visión calorífica? Ahí no, la calorífica es de calor. Sí. O sea, tira calor. La infrarroja es un tipo de visión así como la de rayos X. Ajá. Es otro tipo de visión. Ajá. No, no es que tira rayos, sino que es una visión infrarroja. ¿Y que qué hace? Ve. Predator. Papá, ¿qué es un moped? Pues
una mezcla de muñeco con rasgos de animal y una gracia que... Pero oficialmente no sé. Ahí está. Gracias. Muchas gracias, producción. Muchísimas gracias. Bueno, pará. Gracias a la producción, la visión infrarroja nos lleva a Depredador, ¿no? Este ser que ve la imagen de calor de las personas. Claro. ¿No? Está claro. Buenísimo. Como Homero Simpson cuando estaba... No conozco bien esta tecnología, pero casi estoy seguro de que ese que está en el horno es Homero Simpson rotando lentamente. Y el último que te vas es la visión de espectro electromagnético. Ha seguido un montón de villanos de esa forma, siguiendo la visión electromagnética de lo que va dejando, ¿no? Ah, como que sigue el aura. Exacto. Algo así. Claro. Bueno, lo otro es como, sí. Súper olfato. Súper olfato y súper audición. Bueno, súper olfato no sé qué tan bueno puede estar, ¿eh? Y depende. La verdad que es un perro. Sí. ¿Sí? Bueno, Crypto. Pobre Crypto. Sí, Crypto. Pobre Crypto. Uf. Porque ya, si él perro... tiene, claro, por eso. Pobre Crypto. Súper aliento. Esto es polémico. En realidad, porque se puede leer bien o se puede leer mal. Súper aliento. Depende de lo que comió. Claro. No, digamos que tiene el aliento helado, ¿no? O gélido, que algunos le dicen, que congela cosas. Y esto de respirar bajo el agua, que tiene que ver con lo otro, que no hace falta que respiren. Claro. Y la última, que él tiene un montón de capacidad de retener información. De retener información. No como nosotros. No, que estamos leyendo todo. Obviamente que no. Pero vamos a ir a los poderes estos hermosos que le aparecieron en la Edad de Oro. Si se rieron hasta ahora, prepárense. Aparecieron en los cómics, en películas. Vamos con super matemáticas. Bueno, esto tiene que ver con super memoria. Sí. Obviamente que si tiene super memoria, sabe sacar cualquier cálculo. El segundo poder, super habilidades médicas. Exactamente. Escuchen esta definición. Con su visión calorífica y microscópica, a veces ha realizado cirugías quirúrgicas. Totalmente. Gracias a esas visiones telescópicas, microscópicas, infrarrojas. Ah, eso es lo que dio antes. Exactamente. Él es médico. Está sin un título, pero él es médico. Claro. O sea, vuelvo a decir que podría ir preso. Sí. ¿Podría ir preso por esto? Sí, ese ejercicio ilegal de la medicina. Bueno, borremos esa parte. No lo hagamos quedar mal. No. Ahí está, borramos eso. No, pues lo dejamos mal parado. Por eso. La próxima, super tejedor. Es muy polémico. Es como el muchacho este, el nadador, ¿cómo que se llama? Tom Daley, no me acuerdo. El nadador que teje mientras espera ver el de las Olimpiadas. No lo viste nunca. En un cómic tuvo que hacer el traje de Lois Lane. Y lo hizo súper veloz. Y no me acuerdo si era de Lois o de Lana, pero hizo un traje fabuloso. A crochet. Fabuloso. A crochet. Hermoso. Como que con la super velocidad se le adquieren un montón de cosas. Claro, un montón de cosas. Todo lo común a super velocidad. Él lo hace súper. Claro. Pero ahí, a mí, yo por más que tenga super velocidad, quiero coser algo a crochet y... Estamos hablando de estas cosas de cómics. Ya sé, pero bueno, me vino... Ah, esta es buenísima. La que viene es... Esos poderes que no sabes por qué le aparecen. Cambia forma e hipnosis. Sí, sí. Es que hubo un cómic en la edad... Estamos pensando que es la edad de oro. La edad de plata. La edad de plata que... A ver, no me voy a reír porque en algún momento hablaremos de Batman en la edad de plata. Le han hecho cada historia a Batman. Pero bueno. A unos marcianos le hace hipnosis. De pronto tiene ese poder. O sea, hace hipnosis. Y no solo eso, sino que hace... Y se transforma la cara. Con la misma que los marcianos. Ah, o sea, cambia forma, claro. Claro, cambia forma. Hace eso, en un solo cómic. Después no sé. Esta es polémica también. Porque las anteriores te parecían raras. Porque eso tiene un poco que ver con lo que estaba pensando recién. Yo lo usaría para... Crear mini Superman propios. Bueno, a ver, esto es muy polémico. Pero sí, era como que... así y tiraba por las manos Supermancitos. Mini... Super...
para cobrar un brazo para hacer eso. La producción dice que es para cobrar superasignación. Y estos super mini supermanes hacían lo que él quería. Bueno, este es un poco más tranqui, sí. Podría decirse super ventriloquía. Sí, que yo lo uniría con el que dice después super cambiador de voz. O sea, Superman puede hacer la voz que vos quieras. Y es así, vos querés que... Imitar. Sí, puede imitar cualquier voz, con cualquier máscara, o esto que... Y cambia la voz. La cara de los marcianos, cambia la voz y es lo mismo. Ahora, acá tengo uno que es... Este sí que es polémico. Identificador de llamadas. Sí, parece que aparte de leer la mente... No vamos a poder hacer este capítulo. No. Aparte de leer la mente... Sabía quién era el que estaba llamando. O sea, te sonaba el teléfono sin ahora, ¿no? Ahora claro, tenés el celular, sí. Te sale. Bueno, no, antes no. Y el tipo sabía. Mirá. Bueno, este siempre fue polémico y este lo vimos en la película, el super beso amnesia. Luisa, te mareaste. Sí, que muchos lo adjudican solamente a la película. Sí. También pasan los cómics. Pero aparte, en la película, a ver, a mí me pasó que el otro día vi Superman 4 por primera vez y usaron ese recurso otra vez. O sea, lo usaron en Superman 1 o en la 2, ¿era? La 2. En la 2. En la 2. Y lo volvieron a usar en Superman 4 de manera paupérrima, porque encima fue porque la 4, una secuencia de 10 minutos que él le dice a Lois, soy Superman, la hace viajar, pasear, llegan y le da un beso y se hace que se olvide todo. Bueno, pero está bien. Pues, ¿qué más? Ah, bueno, rayos reparadores. Esto también. Eso Superman 4. Paredes, cosas que se estaban destruidas. Sí, la muralla china. La muralla china, ahí está. Y el tipo con la visión... Y te reparaba toda la pared. Después, retroceder, bueno, este también es de las películas. Retroceder el tiempo. Sí, la idea está buenísima. Estamos pensando, obviamente, que es una película de superhéroes, con una persona que vuela, o sea, no vamos a pedir cosas coherentes. Pero bueno, ¿no? Con la velocidad yendo a contraria a la rotación terrestre, Superman hace que el tiempo regrese y salva a Lois. Ahora, con esa super velocidad estaríamos todos muertos, claro. ¿No? Los mares estarían inundando todos los continentes, sí, sí. Los bosques prendidos fuegos y cosas por el estilo. Pero bueno, es un cómic, chicos. Claro. Entonces... Visión de diamante. ¿Qué es esto? Sí, tuvo un poder buenísimo, pero esto fue por muy en este cómic solo. Por una exposición a una kriptonita, él miraba a los villanos y los convertía en diamantes. Está buenísimo. Eso está bueno. O sea, vas al mercado negro, los vendés, claro. ¿Sabes cómo? Te forras en guita. No, y después el super proyector. Sí. Este no lo conocía. Estuve, obviamente, investigando varias cosas porque a uno no me los acordaba. Este ni siquiera lo recordaba. O sea, no sé cómo hace, pero con la mente y su visión proyecta en la pared, por ejemplo, la imagen que vos quieras. O sea, es como un cine en casa. Un cine en casa de Superman. Claro. Y después, bueno, yo acá no está en la lista, pero yo me acuerdo de un superpoder, podríamos decir. Superpoder. Cuando tira el escudo en Superman 2, que se saca el escudo. También. ¿Qué bueno, es eso, señor? Y sí, ¿qué es eso, señor? Sí, son esas cosas que solamente en el cine pasan. Producción nos dijo, tuvo algunas inquietudes también. Sí, las preguntas de producción. Si Superman obtiene los poderes a través del sol amarillo. Exactamente. ¿No puede broncearse? No, no se puede broncear. Superman, para mí, no se broncea nunca. Sí, siempre lo vemos igual. Y después esto viene de un capítulo de una serie. ¿Tiene super buen humor? Sí, obviamente. I think Superman probably has a very good sense of humor. I never heard him say anything really funny. But it's common sense. He's got super strength, super speed. I'm sure he's got super humor. Pará, tiene super buen humor y super mal humor. Ah, bueno, sí, también. O sea, obvio. Si todos tenemos buen humor extremo, y mal humor. Extremo. Obvio. Todo es super en él. Todo es super. Todo es... Para alguna cosa está buenísimo. Para otra cosa... No tanto. No tanto. Wow.
Ya estamos con esto. Y ya es un montón, así que. Es un montón. Bueno, pero estas son. Un día vamos a hablar de los. De la edad de plata de Batman, que bueno, también es un, también. Es una cosa que. Ahí aparecieron Super Batmito. Batmito, Batsimio, Ace el Batperro. Claro. Hay muchas cosas. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Que se hayan divertido. Mucha información. Mucha, procesenla, duerman tranquilos. Procesenla. Sí, creo que es la palabra justa. Procesenla. Dios mío. Bueno, ya pronto estaremos en otro capítulo. Acuérdense de suscripción, campanita y todas las cosas. Depósitos bancarios y todo lo que quieran. ¿No? Sí. Las joyas que siempre mandan a casa. Sí. Están buenísimas. Muchas gracias por todo, gente. Nos vemos.